Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, Andrea, Nancy, ¿me escuchan bien? Hola, buenos días, sí. Excelente, muchísimas gracias. Ay, perdón, no había visto el chat. Gracias. Perfecto, pues vamos a comenzar con la sesión informativa. Ya se empieza a ingresar más gente aquí por Zoom y pues en las redes sociales quienes nos estén viendo desde allá, pues bien, respetar el tiempo de todos, ¿vale? Entonces voy a empezar con esta presentación. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en el chat, me pueden interrumpir como ustedes gusten. Y si quieren ya una asesoría más personalizada, al final de la sesión les voy a dejar mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar personalmente conmigo y ya sea agendar una videollamada, una llamada, una cita aquí en nuestras oficinas, como ustedes gusten, ¿vale? Entonces, voy a comenzar ya con la presentación. Este programa se llama Au Pair y es un programa de niñera. Les voy a platicar ahorita en específico de Estados Unidos, pero igual avanzando ahorita en la sesión, vamos a platicar acerca de los otros países que tenemos disponibles por si pues también a alguno les interesa, ¿vale? Nosotros en BETE tenemos ya más de 20 años de experiencia pues en esta parte del turismo educativo. Tenemos empresas hermanas que son IMAC Inglés Total. Aquí en Guadalajara tenemos varias sucursales de escuelas de inglés, tenemos escuelas para maestros extranjeros también, y nosotros que somos BETE Education and Travel y BETE Au Pair, que pues somos la parte que ve los intercambios al extranjero. Este programa de Estados Unidos tiene una duración mínima de un año, ¿ok? Es decir, ustedes tienen que tener la disponibilidad de pues pasar todo este año completo en Estados Unidos. Obviamente, si tienen chance de volver a México o que su familia también vaya a visitarlas durante las vacaciones. Pero, pues bueno, el programa consiste en vivir todo un año con la familia anfitriona. Esta familia te proporciona lo que es el hospedaje, las comidas y pues hacer este intercambio cultural que pues la finalidad es que seas parte de su familia, que seas como una hermana mayor para los niños y pues apoyarlos a ellos con el cuidado de los pequeños del hogar. Entonces, básicamente ellos te abren las puertas de su casa para que tú vivas allá con ellos, seas parte de ellos, viajes con ellos, pasees con ellos, o sea, tengas como toda la rutina pues normal, ¿no? Pero siendo siempre parte de la familia. Y pues apoyando en esta parte del cuidado de los niños. Nosotros en BETE Au Pair somos miembros de International Au Pair Association. Esta es la IAPA. Y esta es una organización que básicamente se encarga de que tanto las familias como las au pairs, como las agencias, cumplamos todos con todas las regulaciones necesarias. Es decir, que cada quien pues tenga las especificaciones, las reglas a cumplir. Y pues de esta manera, pues que se lleve un intercambio cultural de la mejor manera para todos. Esta asociación está en Alemania desde hace pues ya 25 años que existen y para pertenecer a ellos nos tienen que invitar. Es decir, alguien nos hace como una auditoría, ve que la agencia cumpla con todas las regulaciones para pues poder participar en este programa de Au Pair y pues básicamente es lo que nos da la seguridad de que todo se va a llevar pues perfectamente bien en el proceso y aquí pueden ver también nuestros certificados. En cuanto a las actividades que hace un Au Pair en el día a día, aquí pues bien, ustedes van a estar a cargo de los niños del hogar. Ustedes en el perfil que realizan en la plataforma Au Pair que nosotros les damos, ahí van a especificar con qué rango de edades se sienten cómodas cuidando a los niños. Es decir, si tú tienes más experiencia cuidando niños entre 5 y 10 años, pues lo vas a poner en tu plataforma.
Pero si también te late como cuidar niños más pequeñitos, de entre 2 y 5 o 6 años, pues también lo compras. Entonces, de esto depende, pues, qué edades de niños tengan las familias que te van a solicitar, pues, conocer y hacer una entrevista contigo, y al final tú ya decidirás, pues, con qué familia te quedas. Entonces, las actividades que tú realices, tu rutina, tu horario como au pair, va a depender mucho de la familia y de qué rutina tengan los niños. Pero o sea, grandes rasgos, de manera general, es llevar y traer los niños de la escuela, prepararles ya sea desayuno o ponerles un lunch o tal vez algo de cenar cuando regresan de la escuela, ayudar con la limpieza de sus habitaciones. Esto quiere decir que si los niños, por ejemplo, usaron juguetes o sacaron ropa o cosas así, tú tendrías que ayudarlos, o más bien que ellos te ayudaran también a recoger todo, ¿no? Esto es parte como también del desarrollo de los niños, que pues sepan que todo, tienen que poner las cosas en su lugar. Limpieza de las habitaciones también puede implicar pasar la aspiradora, hacer las camas, recoger, tal vez darle una limpiada al baño. También puede entrar dentro de esta parte de la limpieza. Y por supuesto, tú también como au pair, mantener limpio pues la habitación que a ti te brinda esta familia, que es una habitación privada solo para ti, pero pues también tienes que cuidar que todo esté ordenado. Ayudar en el desarrollo de los niños. Aquí sí te tienes que llevar como ideas, dependiendo las edades de los niños que vayas a cuidar. Algunos juegos, algunos, por ejemplo, calendarios que puedas de actividades realizar con ellos y todo esto que pues ayuden el desarrollo dependiendo de las edades. Lavar la ropa, si sí pudieran requerirles que ayuden con el lavado de ropita de los niños, solo de los niños. Y pues bueno, ellos normalmente tienen la secadora y la lavadora, así que pues esto no es como nada difícil. Llevar y traer a los niños de las actividades. Es importante también, dependiendo de la edad de los niños, si ya van a la escuela o si todavía se quedan en casita como más tiempo. Si ya van a la escuela, sí los van a tener que acompañar ya sea caminando, en patineta, en bicicleta o en carro, llevarlos y traerlos de la escuela y tal vez por la tarde a actividades que ellos tengan, tal vez clases de música, fútbol, pintura, natación. Sí les pueden requerir que los lleven y los traigan. Ayudarlos con las tareas de la escuela. Y lo más importante de pues el intercambio cultural, esta parte de las actividades culturales. A nosotros nos quieren muchísimo y nos admiran muchísimo por todas las tradiciones y costumbres que tenemos en México. Entonces, llevarles, no sé, o sea, dulcecitos de aquí, de México, algo picosito. Juguetes tradicionales tal vez o algo del estado donde ustedes vivan, hacer una noche de tacos, día de muertos, o sea, todo esto les gusta mucho a las familias. Entonces, sí es importante que ustedes se lleven como este tipo de ideas para hacer, festejar Navidad como nosotros la festejamos y todo esto, ¿no? Entonces, actividades culturales, pues siempre, 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 enseñarles tal vez español a los niños o algún otro idioma. Todo eso, pues lo aprecian muchísimo las familias. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, me pueden escribir en el chat o al final también hacemos una sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Ahora sí, los beneficios que están incluidos ya dentro del programa de au pair. Acompañamiento por parte del equipo BETE. Ustedes van a tener nuestro apoyo desde antes del inicio del proceso, durante su proceso y también cuando ustedes ya estén allá. Entonces, siempre, siempre, si tienen preguntas, dudas, comentarios, alguna inquietud acerca del programa, nos pueden pues preguntar, nos pueden llamar, pueden venir a las oficinas y sin ningún problema, nosotros les vamos a brindar todo el apoyo para que se sientan acompañadas durante todo este proceso. Hospedaje y alimentos en casa de la familia anfitriona. Como comentábamos en el principio, esta familia a ti te brinda una habitación privada
Y todos los alimentos, todo, o sea, todo está incluido durante todo el año. Ya si tú, por ejemplo, quieres comprar algo en específico que a ti te guste en el supermercado o algo así, también lo puedes hacer, pero todos los alimentos están incluidos pues en el programa. Mesada semanal. Esto es un apoyo que te brinda la familia por estar al cuidado de los niños pues toda la semana. Son $195. Y esto normalmente se los entregan el día viernes, ¿ok? Y pues ya sea que ustedes lo gasten, lo ahorren, lo usen para viajar, lo traigan a México para comprarse un carro o lo que sea, ya queda en ustedes qué van a hacer con este apoyo. Pero pues siempre van a ser $195. Aparte de estos $195, cuando ustedes llegan a Estados Unidos, la familia les da $500. Estos $500 es un solo pago, es decir, cuando ustedes llegan, y es para tus estudios. Ahí tienen que estar estudiando un curso de lo que sea. Puede ser un idioma, puede ser solo clases de inglés, puede ser pintura, fotografía, algo que tenga que ver con la carrera que estudiaron o algo que pues les guste hacer. Ustedes van a elegir este curso. Se requiere un mínimo de 72 horas de estudio con el programa de intercambio cultural y normalmente son en escuelas para alumnos internacionales. Entonces, esto te ayuda a que estás estudiando algo a la par de tu intercambio cultural y también pues a conocer gente de otros países. ¿Ok? Pero este es un solo pago, un solo apoyo de $500. Un día y medio libre por semana. El cuidado de niños son 45 horas a la semana, ¿ok? No puede pasar de estas horas que ustedes cuiden a los niños, solo son 45. Si ustedes hacen esas 45 horas de lunes a viernes, sábado y domingo ya no podrían apoyar a la familia con el cuidado de los niños. Si, por ejemplo, en la semana hicieron 40 horas y les faltan 5, el sábado tendrían que ayudar esas 5 horas pues con los niños, ¿no? Pero pues no puede pasar de 45 horas. El día y medio libre por semana, eso sí es de fuerza, medio sábado y todo el domingo de descanso. Todo esto de rutina, horarios, se ponen de acuerdo con la familia, ¿ok? Y la familia es quien va a dar la pauta de los horarios que ustedes, o sea, cómo ustedes van a distribuir esas 45 horas. ¿Okay? Desde que ya se empiecen a entrevistar con las familias, cada familia les va a decir a ustedes cómo manejan ellos su semana y pues ya quedará en ustedes pues si les gusta ese horario o pues prefieren mejor entrevistarse con otra familia y que pues, se adecue más el horario a lo que ustedes están buscando. 2 semanas de vacaciones pagadas. Estas 2 semanas ustedes siguen recibiendo el apoyo de los $195, aunque no estén cuidando a los niños. Y en estas 2 semanas, ya sea que las tomen juntas, separadas, de poco a poquito, para venir a México, para viajar, para irse a otro país inclusive, ustedes las distribuyen como ustedes quieran. Nosotros también les incluimos lo que es la asesoría para la documentación y el trámite de visa J1. Ahorita vamos a pasar a ese tema, que pues es la visa que se requiere para viajar como au pair. Nosotros les brindamos a ustedes los documentos que necesitan llevarse y les damos toda la asesoría de qué decir en la entrevista, cuántos días tienen que presentarse en el consulado, llenar formatos, todo eso nosotros les apoyamos. Seguro médico internacional, independientemente que ustedes tengan un seguro aquí en México, se van cubiertas con este seguro médico internacional. Vuelo redondo al completar tu programa. El vuelo redondo está incluido en este programa de Estados Unidos, pero siempre y cuando ustedes cumplan con el año de programa. Es decir, si se quieren regresar antes por alguna razón, no pasa nada, no hay una penalización ni nada, pero el vuelo de regreso correría por cuenta de ustedes. O sea, no estaría como incluido si es que ustedes se regresan antes. Pero si cumplen con todo el año, sin ningún problema, ambos vuelos, tanto el de ida como el de regreso, estarán incluidos. También allá tienen pues el acompañamiento por parte de nosotros aquí en México,
pero allá en Estados Unidos también tienen a una persona encargada de ustedes, que es su Area Director. Entonces, esta persona, esta chica, es la que pues va a estar a cargo de ustedes, pues está a cargo de OPERS en todo el área donde ustedes estarán. Y ella se encarga de hacer como las reuniones con otras OPERS, actividades, meterlas a un grupo para que se conozcan todas. O sea, estar como que al pendiente de ustedes, si se la están pasando bien, si tienen como homesickness de que se quieran regresar, pero pues también se quieren quedar a vivir la experiencia. Entonces, esta persona va a estar allá acompañándolas y nosotros aquí en Vete, pues estaríamos acompañándolas, pero desde México, ¿vale? Asesoría para licencia internacional también lo pueden checar con nosotros y les apoyamos con ese trámite sin ningún problema. Algunos otros beneficios del programa, pues es más que nada la independencia que ustedes generan, la madurez, la responsabilidad de pues ya vivir esta experiencia tú sola en otro país, en otra cultura, inmersa pues en esta cultura, ¿no? 24/7 en el idioma y todo esto. Y pues también que implica que pues tú conozcas gente de otros países, porque pues au pairs hay de todo el mundo. Entonces, cuando ustedes lleguen, pues empiezan a conocer gente de verdad de cualquier país y pues hacer como estas amistades y que sepas que ya puedes viajar con ellas y salir los fines de semana y todo esto, pues la verdad está muy, muy padre. Y también que aparte de tus vacaciones, muchas veces la familia te invita de vacaciones con ellos. Aquí les puse una fotito de Caro, esta que está aquí abajo. A Caro le tocó pasar Navidad y Año Nuevo en Bahamas. Entonces, básicamente, si la familia tiene ya un viaje planeado, normalmente te va a preguntar si quieres ir con ellos o si prefieres tomar como esos días tú libres para hacer alguna otra actividad. Yo recomiendo que siempre que la familia las invite a hacer actividades, pues también ustedes pues pasen ese tiempo con ellos para hacer como esta relación un poco más fuerte y pues qué bonito que también piensen en ti para pues sus vacaciones y todo esto, ¿no? Entonces ya es cuando de verdad pues la familia te lleva a todas partes con ellos. En cuanto a los requisitos, eso sí, lo podríamos ver también de manera personalizada. Ahorita les voy a dejar el WhatsApp. Requisitos indispensables, pero pues si no cumplen con alguno que se puede pues ir obteniendo en su proceso, se pueden inscribir sin ningún problema. El inglés, por ejemplo. El inglés se requiere un nivel conversacional. Nosotros les ponemos entre un A2 y un B1. Con que ustedes puedan mantener una conversación a la hora de estar en entrevistas con las familias, porque pues en esta parte les dicen la rutina, horarios, reglas de la casa, detalles. Entonces, si ustedes todavía no pueden comprender lo que la familia les dice o no pueden darse ustedes a entender, pues tal vez cuando ustedes lleguen va a ser un poquito difícil de que, oye, pues yo no dije esto, me interpretaste mal o no me entendiste. Entonces, ya al momento de estarse entrevistando con las familias, es importante tener pues este nivel de inglés. De todas formas, esto se comprueba con una entrevista que les hacemos antes de mandar su perfil a revisión. Entonces, es una pequeña entrevista, toda en inglés, para ver si ustedes ya cuentan con el nivel adecuado y que ya puedan empezar esta parte de las entrevistas. Si ahorita, por ejemplo, tú estás en inglés básico totalmente y quieres viajar, no sé, en unos 6 meses o tal vez a inicios del próximo año, puedes inscribirte sin ningún problema, puedes iniciar tu proceso y durante estos meses ir trabajando en el idioma, ¿ok? Edad, 18 a 26 años. 26 años si los acabas de cumplir, porque forzosamente tienes que cumplir 27 ya en Estados Unidos. Arriba de esta edad no se puede viajar a este país. Estar dispuesta a pasar el año completo en el programa, ¿ok?
Y las horas de experiencia son mínimo 200 horas de experiencia que se requieren y divididas en dos referencias de no familiares. ¿Cómo comprobamos esto? Ustedes en su plataforma van a tener que subir las horas, es decir, de qué fecha han cuidado a los niños, actividades que hacían con los niños y, por supuesto, pues como que todas las experiencias que tuvieron con ellos, ¿no? O sea, relatar cómo fue la rutina que ustedes llevaban. Aquí se van a poner datos de quién vas a usar como referencia. Es decir, mientras no sea familiar, literal, o sea, pueden ser hijos de amigos, hijos de vecinos, alguna tía lejana o algo así que le cuidaste a sus hijitos, algún amigo de tus padres, todo esto se puede tomar como experiencia. ¿Ok? Ya si quieren como ver esta parte de manera personalizada o preguntarme acerca de esto, también lo podemos ver porque sí puedes iniciar el proceso sin tener como tantas horas de experiencia, que mientras más mejor. Puedes iniciar tu proceso de inscripción y todo esto y obviamente irte preparando en este tiempo. La licencia de conducir también muy importante, ya que normalmente cuando ustedes llegan les dan a ustedes un auto para llevar y traer a los niños o que ustedes vayan a sus clases. Entonces, saber manejar y tener la licencia de conducir también es indispensable antes de viajar. Si ahorita ya quieres iniciar tu proceso de inscripción y todo esto y todavía no tienes licencia o no sabes manejar, sí te puedes inscribir, pero comprometerte a que antes de mandar tu perfil a Estados Unidos ya tienes que saber manejar y tener la licencia. Mismo caso con el certificado de preparatoria. Es lo que se pide como mínimo de estudios, la prepa. Si todavía tienes 18 años, apenas este semestre concluyes la prepa, te puedes inscribir, puedes iniciar tu perfil y todo esto, pero comprometerte a subir tu certificado de prepa antes de mandar tu perfil a revisión. Puede ser de prepa o si ya tienes la licenciatura, pues también podemos subir el título sin ningún problema. Este es un programa de no fumar, no se permite fumar pues, todo el año que estés allá. No estar en tratamiento odontológico, ya que el seguro médico no lo cubre, entonces no se puede viajar si tienes brackets, te los tienes que quitar antes de viajar. Ser soltera y sin hijos y por supuesto tener la nacionalidad mexicana. Pero pues si no cumples con algún requisito o es un requisito que puedas obtener durante el proceso, pregúntame y yo te asesoro pues con todo esto. La parte de la visa. La visa es una visa especial, se llama J1. Si tienes visa de turista o si nunca has tramitado una visa de turista, no pasa nada, ya que la visa de turista es algo aparte y esta es la que se necesita, es la visa J1 de programa de intercambio. ¿Okay? Nosotros les brindamos a ustedes dos documentos importantes que tienen que presentar en el consulado. De igual manera, les asesoramos con llenado de formatos, formularios, cómo sacar la cita, cómo realizar el pago, ya que el pago se hace directamente pues con el consulado. Nosotros, al ser un trámite personal, nosotros no podemos recibir ese pago, sino que es directamente con el gobierno de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, nosotros te apoyamos con todo este trámite, todo este proceso que tienes que llevar. Es muy fácil, no crean que es algo complicado, es muy fácil. Les mandamos paso a paso qué es lo que tienen que hacer, qué poner, inclusive qué decir en la entrevista, que es pues ya la parte más importante para pues poder obtener esta visa, ¿no? Son 2 días de entrevista en el consulado. Y recuerden que consulado no hay como en todos los estados de la República, sino que tienes que verificar, según el estado de la República donde te encuentres, qué consulado te queda cerca. Y son 2 días de cita. El primer día van a tomar tus huellas digitales y posteriormente, al día siguiente, o tal vez les dan la cita como un poquito separada por unos días, al día siguiente se les hace una pequeña entrevista en inglés con un cónsul. Aquí les preguntan cómo se llama la host family con la que llegan, la dirección,
cuánto tiempo dura tu programa y todo esto. Entonces, pues sí está como preparada con estas preguntas que te van a hacer, pero no se preocupen, nosotros les ayudamos con todos los documentos para que pues lleven esta entrevista de la mejor manera. Ahora sí, los módulos de pago de este programa de Estados Unidos. Nosotros este programa lo dividimos en 5 pasos. El primer paso, como pueden ver, es el pago de tu inscripción, es decir, tu módulo 1. Ahorita, pues en este momento es cuando tú recibes tus accesos para realizar tu perfil. Este perfil lo tienes que hacer lo más atractivo posible, poner toda la información detallada, obviamente en inglés, subir fotos, hacer un video, ya que este perfil es lo que van a ver las familias, ¿ok? Entonces, pues mientras más atractivo, pues más familias te llegarán, te mandarán solicitudes para que te entrevistes con ellos. El módulo 2 se realiza cuando ya terminaste este perfil, ya terminamos tu expediente, ya tenemos toda tu documentación y ya cumples con todos los requisitos. Esta es como ya la parte importante y ya la podemos mandar a Estados Unidos a revisión. Una vez que Estados Unidos lo revisa, ya nos da luz verde de que tu perfil está perfecto, ya, pues bueno, es el módulo 3 y empiezas a circular entre las familias. Aquí tu plataforma cambia completamente y ya van a aparecer los nombres de las familias y los perfiles, porque pues también ellos hacen un perfil con fotos, video, pues todo el detalle de tu rutina, horarios y todo esto, edades de los niños, dónde viven. Entonces ya tú al ver este perfil, pues ya ves más o menos qué familia te agrada y pues es que le solicitas pues también tener una videollamada. No es solo una videollamada, pueden ser varias y pues ya depende de, tal vez normalmente lo manejan de que la primera llamada es solo con los papás, luego tienes una llamada solo con los niños, luego otra llamada con papás y niños y a veces les hacen una llamada con la au pair que está ahorita con ellos o un au pair que tuvieron hace unos meses. Entonces, depende de la familia, no todos llevan este proceso como de llamada con papás, llamadas con niños, con au pair, sino que pues cada familia es diferente, pero es como normalmente lo lleva. Ya hasta después de una tercera videollamada, cuarta videollamada, ya es cuando ellos te dicen como, sí, nos late muchísimo tu perfil, ya te conocimos y la verdad queremos que seas nuestro au pair. Si tú también sientes eso por esa familia, pues es cuando ya eliges que si te quieres ir con ellos y se hace el match. Este es el módulo 4, que es cuando ya encuentras a la familia ideal, que dices, sí, me encanta, y sí, voy a pasar un año 24/7 con ellos, ¿ok? En este momento, de Estados Unidos, nos llegan aquí a Guadalajara tus documentos para que vas a presentar en el consulado. Iniciamos tu trámite de visa, realizas el pago de la visa directamente al consulado. Son $160 que cuesta la visa J1 y posteriormente, ya que eliges tus fechas de cita, te presentas en el consulado, ya te aprueban la visa, ya este es el módulo 5 donde pues ya podemos realizar tu training virtual porque tienes que llevar un entrenamiento antes de irte. Una vez que termines el training virtual, ya podemos pues agendar el itinerario de los vuelos, ¿vale? Como les comentaba, contamos también con otros programas, si es que les interesa algún otro, me pueden escribir y con gusto les comparto la información de los otros programas. Algo muy importante para viajar a Estados Unidos y pues a la mayoría de los países es que pues ya a partir de finales del 2021 ya es un requisito indispensable tener tu esquema completo de vacunación COVID y únicamente con las vacunas que pues Estados Unidos acepta. Ahorita que se me ocurran que no acepta es Sputnik y CanSino, ¿ok? Entonces, si tú tienes alguna de estas dos vacunas, no te será posible viajar con ellas, pero por supuesto que puedes iniciar tu proceso de inscripción, realizar tu perfil y todo esto, y solo comprometerte a conseguir alguna otra marca de vacuna antes de viajar.
También un día antes de sus vuelos tienen que hacer ya sea una prueba PCR o una prueba de antígeno, pero pues que salga negativo. Esto pues te lo piden para subirte al avión. Aquí les puse algunas fotitos pues de offers que están ahorita en Estados Unidos para que vean pues con sus host families, con sus niños, de viaje, con amigas, con amigos, inclusive pues en Disney, que es lo que les comentaba, que los fines de semana las familias salen mucho y pues te invitan a venir con ellos también. Y pues bueno, no sé si quieran compartir como alguna pregunta aquí por el chat. Podemos empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y también les voy a anotar el número de WhatsApp para que si quieren alguna asesoría ya personalizada, si tienen como algún tema que quisieran preguntar de manera personal, podemos agendar una llamada sin ningún problema. Listo. Ya se los dejé allá, igual inclusive me pueden escribir sin ningún problema. Disculpe, tengo una pregunta. Dime. Cuando se hace, o sea, a partir de que se hace el primer pago, por ejemplo, si yo me quiero ir a finales de este año, uh-huh, o inclusive hasta el próximo año, ¿tengo que empezar, por ejemplo, 8 meses antes o puedo empezar desde ahorita y luego ya decidir si me voy, no sé, el próximo año? Mira, el proceso normal, o sea, lo que normalmente se tardan las chicas son pues unos aproximadamente 6 meses. Es como donde haces tu perfil, lo mandamos a revisión, lo aceptan, empiezas a conocer familias. Entonces, lo normal o normal es entre 4 o 5 meses, ¿no? Es el proceso pues que se lleva promedio. Pero a partir de tu inscripción tienes pues hasta unos 10, 12 meses para poder viajar, ¿ok? Ya tú decides qué fecha quieres salir. Tenemos salidas todo el año. Cada mes tenemos como unas 4 fechas de salida. Entonces, pues ya tú decides si, por ejemplo, quieres terminar aquí en México de trabajar, quieres terminar de estudiar o tienes como algún compromiso en este inter del proceso, pues tengas que estar todavía aquí, pues dejamos tu salida para un mes que ya estés como libre, ¿no? Mientras no pase de un año, desde tu inscripción, está perfecto. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Para iniciar el proceso, es, no sé, por ejemplo, mandar un mensaje o decirles, ya quiero iniciar. Sí, por supuesto, les dejé mi WhatsApp aquí en el chat, es 33-2967-5260, para que me puedan escribir. 33-2967-5260. Y pues, literal, me pueden escribir por allá por WhatsApp y ya empezamos a tratar el tema de su inscripción sin ningún problema. Les damos como todas las los contratos y todo esto que tienen que tener antes de empezar. ¿Para todos los países es el mismo costo? No, tenemos algunos otros países, sí varía el costo. Si gustan, les mandamos la información por correo y por WhatsApp para que vean los otros países que tenemos disponibles. Si se paga a 12 meses sin intereses, ¿se puede estar pagando aunque ya esté allá? Efectivamente, tú puedes pagar tu programa a meses sin intereses, es decir, lo diferimos a estos 12 meses e inclusive te puedes ir, puedes viajar y terminar de pagar ya que estés allá, efectivamente. Y por ejemplo, si se paga 12 meses, ¿En qué pago? ¿En qué momento te vas? ¿En qué pago? ¿En qué momento te vas? Pues ya tienes cubierto. O sea, los 12 meses literal se difieren ya en tu tarjeta. O sea, lo que tú vas a pagar en tu tarjeta de crédito. Pues básicamente tienes cubierto ya
pues el programa con nosotros, pero lo terminas de pagar a tu tarjeta de crédito en estos 12 meses. O sea, es decir, también te puedes viajar pues en el mes que tú gustes. O sea, si terminas tu proceso ya sea en 5 o 6 meses, pues ya puedes viajar. ¿Cuánto tiempo es lo más pronto para poder estar viajando? Pues ahorita unos 3-4 meses. Todo depende de qué tan rápido terminas tu perfil para que lo mandemos a Estados Unidos a revisión y pues posteriormente ya tengas tus entrevistas con las familias y pues elijas a la familia con la que te quieres quedar. Entonces, pues básicamente de 3-4 meses o dependiendo el tiempo qué tan rápido tú te apures en realizar tu perfil, pues es cuando ya puedes estar viajando. ¿El pago en todos los países es de $195? No, varía dependiendo del país. Este es de Estados Unidos. También, bueno, no sé, pero en otros programas que había visto, te pedían licencia internacional. Este, o sea, ¿es un costo adicional o ya está incluido en el costo? La licencia internacional es requisito para viajar, no está incluido en el costo del programa. Tiene un costo de $1,882 ya con envío a tu domicilio. Ok, entonces como quien dice, son los casi $19,000 del programa, más los $160 de la visa, más la licencia internacional, ¿correcto? Es correcto. ¿Hay algún otro pago que tenga que contemplar también antes de? Pues llevarte dinero en lo que te empiezan a pagar pues este apoyo de los $195. Por supuesto, sí tendrías que tener como un colchoncito ahí por cualquier emergencia. Digo, por como viajas normalmente, pues sí te tienes que llevar dinero, pero nada más. O sea, en cuanto a algún pago, nada más lo de la visa, lo de tu programa y la licencia internacional. Ok, una pregunta, igual yo vi otros programas y por ejemplo decían que antes de estar con tu familia te da como, bueno, estás en un lugar para que, no sé, ay, no sé cómo explicarlo, te enseñan cuestiones de los niños y todo eso. Sí, es lo que les comentaba, que tienen un virtual training antes de viajar. Este consiste pues en varios temas, efectivamente como primeros auxilios, cultura americana, cómo también tratar pues el homesickness que te da cuando pues extrañas México, pero ya estás allá y quieres vivir la experiencia. Entonces, todo esto te lo van a enseñar en el training, es correcto. ¿Se puede viajar estando dentro de Estados Unidos? Sí, por supuesto, necesitas un permiso para viajar de vacaciones. Pues es básicamente que pues platiques con la host family con anticipación para ver pues en qué época sí pudieras tomar tus vacaciones, estas 2 semanas que tienes, ya sea tomarlas como separadas, juntas o ir dividiendo tus días. Pero pues mientras te pongas de acuerdo con la familia, sin ningún problema. Y pues esto es independiente, así ellos te invitan pues algún viaje familiar que ellos ya tengan agendado. Pero sí, sin ningún problema se puede pues viajar y tener las vacaciones. Si tengo ortodoncia, aunque el seguro no me cubra los gastos, yo me puedo pagar el tratamiento allá sin necesidad de quitarme los brackets. El tratamiento odontológico, Andrea, es excesivamente caro en Estados Unidos, entonces no se permite viajar con brackets. Sí, forzosamente tendrías que removerlos antes de viajar. ¿Cómo puedo estudiar estando allá? En el perfil de las familias normalmente vienen opciones de 3 o 4 instituciones educativas que estén cerca de donde vive la host family. En estos, pues en estos links de las escuelas, literal, van a aparecer opciones de cursos disponibles en esa área y que tú puedes elegir
pues el que más te guste. Puede ser cursos de inglés, de algún otro idioma, algo de que tenga que ver con la carrera que estudiaste inclusive. Eso pues ya queda de ti qué curso elijas. Se necesitan mínimo 72 horas de estudio en el caso de Estados Unidos. Entonces, pues normalmente no es como ir a la escuela tanto tiempo ni medio día, sino que son pues unas horitas que tienes que estudiar dentro de la semana. O sea, no es como que te quita tiempo con el cuidado de niños. Nada más es como para, pues más que nada socializar y conocer pues personas de otras partes del mundo. Como les comentaba, estas instituciones educativas reciben muchos, muchos estudiantes internacionales. Entonces, pues es más que nada para pues poder estar socializando y todo esto, y pues también practicar inglés o alguna otra cosa pues que quieras estudiar. ¿Cuánto dinero paga por los estudios la escuela? Tengo entendido que te apoyan. Sí, efectivamente son $500 de apoyo para pues el pago de estos estudios. Es un solo pago, o sea, tú llegando por única vez te van a dar estos $500. Y si cuesta un poco más el curso que tú quieras elegir, tú tendrías que dar la diferencia. O sea, los $500 es un único pago que te da la host family. ¿Con esa visa se puede entrar y salir las veces que yo quiera a Estados Unidos? Sí, sí puedes entrar y salir. Únicamente cuando ya está como por terminar tu programa, sí se te recomienda como no pues no salir, ¿no? Por algún caso que se te vaya a vencer estando fuera o algo así, entonces sí se te recomienda como terminar tu programa antes de que pues se venza la visa, regresar a tu país, como marca pues el gobierno de Estados Unidos. Con esta visa J1, el gobierno de Estados Unidos te da, o sea, esta visa te cubre tus 12 meses de programa y el gobierno de Estados Unidos te regala 30 días de turista. En estos 30 días de turista, ahí sí no puedes salir, o sea, no puedes como irte a otro país y regresar, sino que solo puedes estar en Estados Unidos, ¿vale? En estos 30 días de turista. Pero antes de que se venza tu visa y todo esto, por supuesto, puedes entrar y salir sin ningún problema. Solo que no lo hagas como ya casi que se vaya a terminar tu programa. ¿Y hay opción para extender o sea, la estancia, pues? Sí, de hecho, iba a contestar esa pregunta en el chat, que sí, te puedes quedar más de 12 meses, claro, te puedes quedar ya sea 6, 9 o 12 meses más, aparte de ya el año que cumpliste con la familia. Puede ser con la misma familia, que normalmente así es, ya si ellos quieren extender contigo a los 6 meses que tú estés allá, te van a preguntar, ¿no? Si quieres extender, cuánto tiempo quieres extender, y no tiene ningún costo, si es con la misma familia. Si la familia me invita de vacaciones, ¿perdón? O sea, ¿y la misma visa se extiende o también hay que pagar otra vez la visa? No, se extiende la visa. Si la familia me invita de vacaciones, ellos pagan mis gastos del viaje. Sí, si ellos te invitan de vacaciones, si es algún viaje familiar, ellos cubren pues esos gastos. Si ya son tus vacaciones, o sea, si vas a tomar ya tus días de vacaciones, ahí sí no cubrirían tus gastos. Pero si te invitan a vacaciones familiares con ellos, sí, ellos cubren pues todos estos gastos, ya sea del vuelo, hotel y todo esto. ¿Cree que me pueda poner otra vez la tablita de los diferentes países? Sí, por supuesto. Listo. De cualquier forma, si quieren ya información un poquito más detallada acerca de los otros países, con gusto se los podemos compartir. Me mandan un WhatsApp aquí al número que les dejé. Y, por supuesto, no hay ningún problema. Platicamos de algún otro país. Las últimas chicas que se han estado yendo, ¿les han negado la visa? No, la verdad no, nunca nos ha tocado. Solo una vez a una chica la pusieron en pausa, pero porque ella como que
estaba un poco desinteresada tal vez en su programa y no cumplió con esta parte de llevar los documentos necesarios, estar pues al pendiente de todos los formularios que hay que llenar. Y pues en la entrevista con el cónsul, la verdad, pues que no le fue nada bien. Pero nosotros te apoyamos con toda la asesoría para que tengas una entrevista exitosa. Inclusive les damos como tips, recomendaciones pues, de cómo desarrollar esta entrevista, cómo asistir vestidas al consulado, por supuesto, y pues por supuesto no olvidar los documentos que son necesarios para presentarlos. Pero nosotros les apoyamos con toda esa asesoría, pero no, la verdad nunca nos ha tocado de que lleguen y les digan de plano como, ah, no te damos la visa. Los documentos que nosotros te damos, que es tu carta de invitación y tu DS, son muy, muy importantes, ya que el cónsul ve que estás viajando con un programa avalado por el gobierno de los Estados Unidos, con una agencia regulada y pues que cumple con todas las especificaciones que comentábamos de la International Opera Association. Entonces, pues por eso no hay ningún problema. Si el nivel de inglés no es muy bueno, como comentábamos ahorita en cuanto a los requisitos, hay ciertos requisitos que te puedes inscribir, o sea, puedes iniciar tu proceso sin ningún problema e ir, pues obviamente, mejorando, ya sea la experiencia con niños, el inglés, si tal vez aún no tienes tu certificado de prepa y apenas vas como a terminar, también lo puedes ir obteniendo durante este proceso sin ningún problema. Aquí también les dejamos nuestra página web para que puedan también entrar allá, nuestros teléfonos aquí en la oficina. Como les comentaba, pueden ingresar allá a mi WhatsApp, me mandan un mensajito, con gusto les enviamos más información. O si no, pues aquí están los teléfonos de la oficina para que se comuniquen con nosotros. ¿Tienen canal de YouTube o Facebook donde puede haber algunos testimonios? Sí, por supuesto. De hecho, yo se los mando casi siempre por WhatsApp, entonces pues allá pueden ver inclusive algunos testimonios de nuestras hoppers que ya están allá. Nos pueden encontrar como Bet Education and Travel y pues bueno, allá también Bet de Hopper en nuestro Instagram @hopperglobalmexico, pues ahí pueden entrar, pueden ver testimonios, fotos que nos comparten las chicas de sus house kids, viajes que han tenido. Ahorita pues en esta época de diciembre viajaron muchísimo, entonces pues allá está muy padre como todas las experiencias que nos comparten. ¿Tenemos alguna promoción ahorita? Como comentábamos, lo de los 12 meses sin intereses, eso está padrísimo porque pues pueden ya tener pagado su programa, realizar su proceso, viajar y pues terminarlo de pagar, pues ya que están allá sin ningún problema. Y sí, tenemos algunas otras promociones, nos pueden mandar pues mensajito de WhatsApp para revisar pues el perfil que tengan, la experiencia que tengan y podemos ver pues otorgarles alguna beca, por supuesto, para que puedan empezar su programa cuanto antes. Les voy a volver a poner aquí el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Si quieren mejorar el inglés, inclusive les podemos otorgar de promoción una plataforma online que pues es para que ustedes puedan practicar el idioma antes de viajar. Esta plataforma normalmente tiene un costo de $6,000, pero se las podemos incluir junto con el pago de su inscripción, es decir, del módulo 1, para que pues, puedan pues, empezar ya a practicar el idioma sin ningún problema y se las damos totalmente gratis.
Es un número limitado, sí, de hecho, nada más es para quienes asistieron aquí a la conferencia, que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros en esta conferencia informativa, y tenemos como fecha límite el día sábado es, ahorita les digo la fecha, el día sábado 12 de febrero, ¿vale? Entonces, si se quieren animar ya, esta semana es pues ya para que puedan comenzar su inscripción, empiecen a formar el perfil que verán las familias. ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí, por supuesto, se puede pagar los métodos de pago que manejamos, ya sea pagar en línea con tarjeta, podemos usar PayPal si tienen o si no les damos un pequeño tutorial, es muy muy fácil crear tu cuenta de PayPal, puede ser transferencia, depósito en el banco, nosotros les otorgamos las cuentas de diferentes bancos que manejamos y por supuesto si se te hace como más fácil ir a una practicaja o hacer una transferencia por una app de banco en tu celular o bien realizar tu depósito en ventanilla o si de plano no quieres salir de tu casa, también manejamos el link de PayPal que me pueden solicitar también ahí por WhatsApp, sin ningún problema. Para que ya puedan comenzar pues esta experiencia, cuanto antes puedan viajar, estamos a inicio de año, entonces pues como les comentaba, tenemos salidas todos los meses, 3-4 fechas de salida, y ustedes eligen las que más, la fecha que más se les acomode para poder viajar. Se puede hacer cita presencial, por supuesto. Nosotros estamos ubicados en Boulevard Puerta de Hierro 5153, en Colonia Puerta de Hierro, aquí en Zapopan. Si te encuentras en algún otro estado de la República, con gusto podemos realizar una videollamada para que pues, también conozcas nuestras oficinas y todo. Pero si estás aquí en Guadalajara o en algún estado de la República que esté aquí cerquita, pues con gusto te esperamos acá. ¿Cuántos años tiene su empresa? Ya tenemos más de 20 años. Más de 20 años en esta parte del turismo educativo, como les comentaba, también tenemos escuelas de inglés, escuelas de español para maestros extranjeros y acreditación o certificación, por supuesto. Somos miembros de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Asociación Mexicana de Turismo Educativo, de IAPA también, como les comentaba, y pueden ver ahorita mismo en la pantalla nuestro certificado de la International Upper Association, perdón, y es que cumplimos pues con todas las regulaciones necesarias para poder llevar a cabo este programa y pues que también se sientan seguras pues al momento de realizar su viaje y pues que tienen pues toda la ética y compromiso por parte de Betty. Vamos ya a terminar esta sesión informativa para ya respetar el tiempo de todos los que nos estuvieron aquí acompañando. Vamos a tener más sesiones, entonces, si pues todavía tienen como alguna duda acerca del programa, quieren platicar un poquito más, sin ningún problema, como les comentaba, los esperamos aquí en las oficinas por medio de WhatsApp, una llamada, una videollamada, cualquiera de nuestros asesores pues estará a sus órdenes para resolver cualquier duda que tengan. Y pues qué mejor que ya se decidan a iniciar pues a vivir esta experiencia que pues todos los testimonios nos avalan, no se van a arrepentir, ¿vale? Entonces, mi nombre es Pris, estoy a sus órdenes en el WhatsApp que les dejé aquí en el chat y pues espero que pronto estén viviendo pues esta aventura de ser au pair en el extranjero, ¿vale? Muchísimas gracias por quedarse toda la sesión, qué bueno que pudieron acompañarnos. No por nada, para eso estamos, para resolver todas sus dudas y ayudarlas. Nos vemos, bye.